alégrame el día. Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que rendirse y convocar elecciones. Le han abandonado sus aliados independentistas porque, oh sorpresa, querían que el diálogo fuera sobre la independencia, ¿quién lo iba a pensar? Y le han tumbado los presupuestos. Eso nos libra de todas las subidas de impuestos y del gasto que contenían las cuentas, y nos aboca a las terceras elecciones en 5 años. La bolsa y el bono se lo han tomado con mucha tranquilidad, porque ven bastante improbable un gobierno del PSOE con Podemos, tal como está el PSOE, y sobre todo, tal como está Podemos. Y como van a tener que pactar varios partidos en cualquier caso, no va a haber mayorías para dar marcha atrás en las reformas de Rajoy. Aunque ya sabemos que las encuestas en España dejan mucho que desear, se perfilan dos escenarios. El que parece más probable es un gobierno de PP y Ciudadanos, pero si no tienen suficientes escaños y necesitan a Vox, Rivera tendría muy difícil aceptarlo. El alternativo es que Ciudadanos apoye al PSOE, también muy complicado tras la concentración de Colón de la semana pasada. Veremos qué ocurre, pero de momento Sánchez se ha rendido.